Conversamos con la ilustradora Catalina Wu sobre su diario de un solo y cómo es pasar un webcómic al papel. ¿Quiénes son los marginales de esta sociedad? Es la interesante pregunta que nos hacemos con Juan Carreño, poeta, autor de Compro Fierro, Budnik, Bomba Benzina, desde la Escuela Popular de Cine, en La Pintana. En la sección La Vitrola, Trey convierte el poema Exequias de Neven Castudillo en la canción Salió el Sol. Y viviremos la divertida experiencia literaria del cabaret de Pésima Idea. Quería preguntarte por el origen del personaje del diario Un Solo. Me imagino que la gestación de un personaje nada es muy planeado, no es como que un día tú te sientas y dices voy a crear un personaje, voy a hacer webcomic y después voy a sacar un par de libros o quizás más. ¿Hay algo de planificación en esto? ¿Qué es lo que tú podrías considerar que es como los pasos que se dieron para llegar? Sí, se supone que hay que planearlo. La gente profesional hace como todo un scan del personaje, le hace como una vida y lo dibuja de ciertos ángulos. Yo en verdad me lancé como la primera viñeta y ahí nació el personaje, que es muy distinto a cómo es después. Primero tiene una cara distinta, tiene como unos lentes que no siempre ocupa. Nació así nomás y luego lo fui como manejando y tratar de acordarme cómo era, pero no quise hacerlo siempre igual. Si uno hace una mirada bien rápida, pensaría que tus dibujos son como sencillos. Incluso alguien podría decir que son feos. Tú lo dices, que perdiste la vergüenza de dibujar feo. Obviamente la estética es como algo medio subjetivo, pero claro, en la academia mi dibujo no tiene perspectiva, no tiene muchos colores, no tiene ningún color, solo uno. Como que no cumple con ciertos estándares que están como un poco que te presionan cuando eres dibujante. Y para mí fue súper interesante eso porque en el fondo el libro me permitió perder miedos que en verdad no importan, porque para mí la ilustración pretende otras cosas, ¿me entendís? Como que yo quería comunicar cosas. Y fue entretenido porque la gente en el fondo entendió eso. Nunca me dijeron como, ¿por qué lo dibujaste tan feo? ¿Por qué no tiene rodillas? Porque la gente entendió al final que lo que me interesaba era comunicar otra cosa. Me imagino que es un desafío para una ilustradora como tú, la combinación de colores ahí. Todo un tema ahí que es bien complejo. Tú optas por trabajar con blanco y azul. ¿Por qué decides utilizar ese color? En esa época yo miraba mucho como las serigrafías japonesas a un solo tono, como el cómic medio, o sea, no cómic, pero como la estampa japonesa. Y me parecía muy bonito trabajar a un tono. Pero que no fuera negro, porque el negro ya está muy usado. Y sentía que mi libro, de una manera usando ese azul, iba a ganar como iconicidad. Iba a ser más icónico y más reconocible dentro de todos los libros que están dando vueltas. Como que sentía que necesitaba hacer algo distinto. Y otra cosa es que yo tengo un montón de problemas con la cromática. La cromática yo la respeto muchísimo. Es difícil pintar, es difícil colorear. Yo como que me enfrento a una página y le pondría todos los colores y probablemente me quedaría café la hoja, ¿entendí? Obviamente ahora he aprendido que menos es más y hay que 3 colores máximo, ir como con la tonalidad. Pero también soy muy ansiosa, entonces quería haberlo terminado pronto y nada, ocupé este azul, que yo le digo azul de otra manera, pero creo que no puedo decir grosería. En tus redes sociales hay muchos comentarios de tipo, ese soy yo, o yo tengo una foto haciendo eso, o me identifico al 100%. Sí. Tú cuando ilustras, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Estás pensando en el lector? ¿Estás pensando en las experiencias que tú sientes que son más comunes? ¿O es una cosa que simplemente fluye? Me pasa mucho que me gusta como hablar de ese tipo de temas, de cosas que nos pasan a todos y sin querer empatizar con las personas. Me parece súper interesante también que la gente logre conectar contigo desde ahí, desde las experiencias personales. Pero claro, como que me gusta conectar así con las personas. Lo encuentro súper lindo y sobre todo hecho de una manera tan sencilla. La gente yo creo que también, ¿sabes?, que conectó con la simpleza del dibujo.
A mí me pasa, por ejemplo, el otro día estaba escuchando Daniel Johnston y sentí como que esta canción la puedo haber hecho yo, tal vez. Obviamente no, porque es un genio y... pero hay que estar esa sensación cuando vas a algún lado y decís como que bacán esto, que me gusta, lo puedo haber hecho yo. No sentís que tú eres mejor o que el autor es peor, sino como que te sentís conectado con él, como con su, no sé, como con su manera poco ambiciosa de hacer las cosas. Y creo que en un mundo donde todo está muy como el exitismo es como lo máximo, los autores se alejan mucho de las personas, supongo que la gente se sintió cómoda con algo que ellos pudieron haber hecho. ¿Me entendís? Como esa sensación de que no es tan no lograble. En el caso del webcomic, tú disponías de un montón de información que propia de internet, es decir, tú podías ver las interacciones, los reposteos, es decir, cómo las personas interactúan con el personaje que tú has creado. Al pasarlo al libro, ¿qué es lo que gana o qué es lo que se pierde en tu relación con los lectores en el sentido también de cómo una persona acá ya tiene reunido varias cosas que le pueden tomar menos tiempo revisarla y tiene un hábito quizás distinto de enfrentarse al personaje? Lo del webcomic me sirvió para saber que existía como gente que podría estar interesada en mi libro y que sobre todo podía entender mi lenguaje, como te decía, que no importara que fueran feos los monos. Y funcionó también como un motor para mí, como al ver ese feedback que se generaba entre la gente conmigo, hizo que yo quisiera hacer más el proyecto. Pero a mí me gusta más el libro igual, más que el webcomic. Siento que después lo dejé de subir también, para que pudiera tener como algo inédito al comprar el libro. Pero a mí me funcionó mucho también internet, porque siento que internet te da como estadísticas, ponte tú. Cosas que antes no pasaban. Antes yo hacía un fanzine, hacía 100, los pasaba y no tenía ningún feedback, ¿me entendí? Quedaban ahí tirados. Pero el webcomic creo que es como la nueva manera de autoeditarse y de poder entender cómo funcionan las cosas, poder encontrar tus propios ritmos para subir las cosas, te podéis organizar. Y más encima te da estadísticas. Podéis como, por ejemplo, cuando le presenté el libro a la editorial, bueno, a otras editoriales que no lo querían, hice como el media kit del libro y tenía, no sé, pues cuántas visitas tenía, cuántas personas, de qué edad lo podían ver, dónde lo podían ver, Facebook. Y esas páginas te dan estadísticas que son interesantes igual al momento de armar un proyecto y sentir y poder hacer como un estudio o un seguimiento de cómo funcionaría. Sobre todo si lo vaya a vender a una editorial. Igual a mí no me lo compraron. Después, o sea, al principio cuando lo presenté a unas editoriales no me pescaron. Y firmé con Catalonia, que en el fondo ellos sí creyeron en mi trabajo independientemente de las estadísticas. Hola, mi nombre es Catalina Wu y mi recomendación es este libro, que lo voy a decir en español. Querida niña nueva o cualquiera sea tu nombre. Fue mi primer libro de ilustración y se trata de notas que una profesora recolectó de los niños y le pasó a 24 ilustradores para que las reinterpretaran. Está muy entretenido, tiene muchas ilustraciones y es medio raro igual, por eso me gusta. Supe que ningún suelo nos podría nuevamente unir. Y juré entonces a esta luna cómplice que tuya sería. Mientras yo pensaba en amarte, mientras yo pensaba en quererte, mientras yo pensaba en amarte, me quisiera solo como fuera tuya, como fuera tuya, como fuera tuya. Me quisieras o no, me amaras o no, me usaras o no, lo admitieras o no, me quisieras o no. Y la supe
Hola, soy Tre y escogí el poema Exequias de Neven Castudillo para hacerlo canción. Me encantó el poema y no me pude resistir a hacerlo canción. Y se llama Salió el Sol. Hoy los invitamos a vivir una noche mágica en el cabaret de Pésima Idea. Un encuentro en un bar en el que se juntan poetas, música y espátulas. Quería partir la conversación con tus primeras lecturas. Leí por ahí la Biblia y la Constitución del 80. ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros acercamientos a la literatura? Tenemos feria acá afuera de la casa 5 días a la semana. Y para mí, de chico, salir a la feria a cachurear y comprar libros baratos, cualquier tipo de libro, fue un acercamiento y una posibilidad que tenía, principalmente porque no tenía biblioteca en la casa, ¿no? No habían biblioteca, no habían disco, y la feria siempre fue un argumento esencial como para adquirir cultura, ¿cachai? Y comprar harto cómic, comprar harto libro chileno, cachar que los libros de Carlos Droguet, Pablo de Roca, Gabriela Mistral estaban a 200, 300 pesos en la feria, era bacán. Pero me gustaría también que habláramos de la bibliotecaria de tu colegio. Yo hice 10 colegios en mi educación escolar. La media la hice en 3 colegios. Y el último colegio en el que estuve, me hice muy amigo de Jacqueline, que era la bibliotecaria. Yo creo que todos los poetas somos grandes amigos de la bibliotecaria. Y fue ella también la que me empezó a meter Henry Miller, la que me metió mucho en Jorge Tellier, ¿cachai? Ella fue amiga de Jorge Tellier. Y nunca tuvo reparo en pasarme libros. Y a pesar de que tuvieran una carga súper fuerte, nunca le dio color, podríamos decir, ¿cachai? Tu primer libro se llamó Compro Fierro, que fue un éxito, digamos, tiene varias ediciones, fue bien recibido por varios medios de comunicación, después lo editó Almacén Arte Joven. ¿Cómo surge, que está muy vinculado también al lugar donde estamos, ¿no? Compro Fierro, ¿cómo surge ese libro? Bueno, Compro Fierro es un libro que escribí a los 19 años, inmediatamente después de salir del colegio, y surgió principalmente la necesidad que yo sentía de representar un poco el espacio. La poesía chilena nunca se hizo mucho cargo de este tipo de espacio, por lo menos en la actualidad. Hay registros, obviamente, como Nicomedes Guzmán, el mismo Pablo de Roca, Carlos Droguet, que se hicieron cargo también de estos espacios, pero hace mucho tiempo atrás. Y sí, salió de acá, de esta misma población, porque los textos que yo iba escribiendo lo iba pegando en la calle. Y ahí se fue dando un proceso como de edición comunitaria, en que la gente, los textos que no les gustaba, simplemente los sacaba, los rayaba y eran. Pero habían textos que iban quedando y que quedaron mucho tiempo, que eran simples fotocopias pegadas con engrudo. Y fueron quedando y resistiendo el tiempo, y me di cuenta que ese era el tipo de texto que la gente le gustaba, que quería leer. Y eran textos que eran descripciones de habla, transcripciones literales del lenguaje, del uso del lenguaje que se da en estos lados. Y escenas realistas también. Bueno, a propósito, justamente estamos en la Escuela Popular de Cine. Cuéntanos de este esfuerzo que tiene que ver con la comunicación, las herramientas que tiene la comunicación, y también con, no sé si levantar discursos, pero cuestionar estos discursos hegemónicos que vemos en el cine, en la publicidad, en la prensa. Yo no creo en el poeta vagabundo, ¿cachai? Que lee Una temporada en el infierno y se va a tomar ron de 500 y a fumar pasta base acá a la esquina, ¿cachai? Sino que creo en un personaje activo, en un poblador activo. Y nuestra pega como Escuela Popular de Cine, como FECISO, Festival de Cine Social y Antisocial, tiene que ver con enfocar la rabia que sentimos hacia las clases dominantes que han representado el país
y que tuvieron el privilegio de tener una cámara hace mucho tiempo y reinventar la imagen y hacerle entender un poco a la gente de que no se trata de consumir cultura, sino que también se puede crear cultura. Ahora la cámara va a estar a nuestro favor y eso es importante igual, porque la cámara es un arma. La cámara, la escritura, la creación en general es un arma que siempre fue usada en contra de las poblaciones periféricas de la capital y de Chile en general, de Latinoamérica. Y estamos cansados también de que anden agarrando pueblos, o sea, haciendo representaciones de nosotros mismos con gente que no cacha, que no sabe una de lo que está pasando acá. ¿Y que para qué? Para que después, con ese mismo material, vayan a festivales, se ganen los premios y no hayan generado ningún tipo de cambio, aparte de reforzar una imagen estereotipada del poblador. No. Mi trabajo literario, mi trabajo territorial en este sentido, va para acercar un poco la creación a la gente igual. Compro Fierro, Bomba de Encina, Oxicorte, Butnik, son... Bueno, me falta otro también, ¿no? Otro libro. Ir a la Trinchera, sí. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿O hay algún fin común que persigue toda esta obra? Todos los libros que he publicado pertenecen a un mismo universo, podría decirse. Y ese universo trata de reinventar un poco la imagen, volviendo al tema de la imagen. Está la intención de reinventar esa imagen, ese imaginario que hay como presente acá en la periferia, y no de una forma descriptiva como un realismo puro y anodino, sino que tratar de empujar una nueva imagen, una nueva concepción de lo que pueden ser estos espacios. Que no solamente hay hacinamiento y violencia, sino que también hay amor, hay cariño, hay aventura. Y hay formas políticas de inventar y reinventar el amor, creo yo. Hola, soy Juan Carreño, poeta, y recomiendo el libro Río Herido, de Daniela Catrileo, que considero una pieza fundamental dentro de las nuevas voces poéticas de este país que se llama Chile. Esta noche El Canalla y Pedro de Piedra nos invitan a vivir la versión número 61 del Cabaret de Pésima Idea, un espacio donde confluye la poesía, la música, los Sky Poets y muchas otras maravillas. ¿Será esto una pésima idea? Pésima Idea es partió como un proyecto de música, y de música experimental, con minimalismo, noise, y mezclado con poesía. Más músicos, más poetas frustrados, músicos frustrados, un poco esa mezcla. Y después El Cabaret de Pésima Idea salió de producir eventos poéticos en el fondo, echando la talla, más una poesía no tan seria. ¿No te inspiramos menos lo que hacían los dadaístas? Que con 15 personas en un lugar, pum, se juntaban todos los más locos, pintaban, hacían performance, quién sabe qué locura, y cambiaron al mundo con el dadaísmo, con toda su fuerza creativa. Entonces acá nosotros tratamos de reunir en nuestra escala a toda esa gente. Me gusta el fútbol porque el esplendor, grosso brillo de su espectáculo me ciega ante recortes, abusos y extorsiones políticas. ¡Gol! Intentamos comprender un trozo demasiado pequeño de lo que existe, pero demasiado grande que ni lo podemos tocar ni acercar. Siempre me gustaba la poesía. Escribo algo, pero para mí misma, y lo vi como mi oportunidad de intentar de presentar la belleza del universo, que es difícil explicar. Nos interesa como todo el juego de la palabra, con el sonido, con el silencio, como la instancia, como la performática en ese momento. Es un lugar donde cualquier artista, escritor, performer, músico, puede venir y presentarse frente a la gente y recibir un abucheo, porque en realidad el artista actual no necesita el aplauso, no necesita un abucheo. Sobre mi hombro, posando en él, tu frente.
La idea es hacer trabajo de relatos, historias con obviamente música orientada al rock y experimentar un poco desde ahí, digamos. Fue una invitación que salió, me gustó la idea, una combinación de teatro con lectura y eso igual es como te invita a la imaginación, digamos. Somos aquellas gargantas inoxidables a las que no les cuentan cuentos y que canalizan sorbo a sorbo mil historias de naufragios. Soy Paul Vareda, soy poeta y estoy aquí presentando hoy día mi libro Innomini Matrix en el cabaret de Pésima Idea. Creo que la recepción ha sido buena, la gente llega, escucha, muy respetuosa y se manifiesta igual con su opinión en el fondo, ¿no? Pero muy, muy respetuosamente. Habían eventos de poesía tan fomes, 45 minutos de una presentación, media hora de declamación, y eso es lo que se quiere romper, el esquema de que tiene que ser tan como la academia, con esa pomposidad y que todo tan correcto, no. Es un espacio que da la posibilidad para que todos puedan expresarse, y los chicos se han dado al trabajo de darle cabida a todo el mundo, y eso es súper valorable de la propuesta que ellos tienen.